depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera. Bueno, señores, primer carrera aquí en Jockey Club Goya. Ahí ven en pantalla a Pimienta Negra con la monta de Nené Lujito, al cuidado de Pulga. Fueron los dos caballos que entraron juntos en el disco. 400 metros fue la distancia. Para nosotros ganó Pimienta Negra. Vamos a ver, por muy poca diferencia. Vamos a ver el gran trabajo del Photoshop. Bueno, señores, dieron el fallo oficial. Ahí está Pimienta Negra, la victoria de la primera carrera. Vamos a la foto. Ahí está haciendo su paseo también. Soy Buscado. Bueno, señores, se viene la segunda carrera de esta tarde aquí en Jockey Club Goya.
Se viene la carrera de potrillos debutantes. Cuatro son los competidores. 250 metros de la distancia de estos potrillos. Con el 1 va, recuerden también que los lados van a estar sorteándose luego de los remates. Está Esponjita de Goya, el Tommy de Castañeda de Goya, Soy Buscado de San Isidro y Misteriosa de Cruz de los Milagros. Son los cuatro competidores, cuatro potrillos que van a estar corriendo 250 metros de la distancia. Segunda carrera aquí en Jockey Club Goya. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comportan en la pista. Bueno, señores, finaliza la carrera de potrillos. 250 metros fue la distancia. Para nosotros ganó Esponjita, este potrillo local. Bueno, la carrera fue de 4. Bueno, para nosotros vamos a ver después el trabajo de Photoshop. Bueno, pero aparentemente llegó primero al disco. Hay toda la gente, la barra de cabeza y, por supuesto, como siempre, la gran monta de Nené Benialgo. Guarda la cabeza que sale al caballo. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD, en Sensei tenemos la oferta que buscás. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por padrillo FUTDAR temporada 2015. FUTDAR, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia.
Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, 20 colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, esquina Corrientes. Basigalupo Hermanos y fábrica de premoldeados esquina rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol. Entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03-777-460-839. Esquina Corrientes. Bueno, finalizando el remate ya de esta tercer carrera, es de 300 metros de la distancia, tres son los competidores, de Goya, Santos Vega, de 9 de julio, qué bonito, y de esquina Don Tranquilo, al cuidado de Pachi. Ahí están los tres competidores, señores, para estos 300 metros, tercera carrera aquí en Goya. Para nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comportan en la pista. Si tal vez me equivoqué, chamigo, disculpe y perdóneme. Muchos amigos dejé recorriendo los caminos. Pasando por Villa Ocampo, hoy que el momento llegó, voy a dejar mi saludo a los hermanos Berto. Bueno, señores, finaliza esta tercera carrera de 300 metros fue la distancia. Aquí vemos Don Tranquilo, este caballo de esquina, haciéndose pata ancha aquí en Jockey Club Goya, ganando, por supuesto, tranquilamente, como el hombre lo identifica. Bueno, según su cuidador, después de cuatro carreras al hilo, va a dejar un descanso a este gran caballo. Pachi Ledema, ahí lo tenemos en pantalla, por supuesto, toda la gente que le acompaña también a él. Don Tranquilo, entonces, con la victoria de esta tercera carrera aquí en Jockey Club Goya. Pachi, felicitaciones. Bueno, después de esta cuarta carrera consecutiva, va a ser un descanso, ¿no? Ya da un descanso a mi caballo esta vuelta. Se merece también, ¿no? Sí, se merece. Mucha alegría, y bueno, que a toda la gente que le acompaña, que vinieron de esquina a verte, a ver, ¿no? A correr este bonito, confía también en el cuidado tuyo, ¿no? Sí, le agradezco a todo y al dueño que me prestó el caballo. ¿Le podemos nombrar quién es? Arturo García. Arturo García, entonces, para vos, seguro que ahí, todas las felicitaciones para vos, tan Arturo, y bueno, en nombre de todo el equipo de Pachi Ledema, entonces, a Arturo y a toda la gente que la acompaña. Felicitaciones, Pachi, y bueno, seguramente tenés agradecimiento para hacer.
No, le agradezco a todos los que me acompañan y a los que me conocen, agradecidamente. ¿Tu familia, ¿verdad? Porque te está todo el día con el caballo? De mi familia, con la cuidadora, que es mi hija. Sí. Pero sí que... para ella. Bueno, felicitaciones, padre. Gracias. Ahí está Pachi Lema, señor el cuidador de Tranquilo. Y por supuesto la gran monta de Remo, como lo veníamos diciendo, ¿no? Un gran jockey, así que bueno, felicitaciones para todos. Así que la victoria de Tranquilo, entonces, tranquilamente, casi dos cuerpos de ventaja para este caballo. No sé. Bueno, señores, se viene la cuarta carrera de la tarde, sexta en el programa. Tres son los competidores. La distancia es de 300 metros. Don Quiquín de Bellavista, Danubio de Goya y Rutero del 9 de julio. Son los tres competidores, 300 metros de distancia. Los competidores, vamos a ver cómo se comporta en la pista. Cuarta carrera, sexta en el programa. Bueno, señores, hace su ingreso Rutero con la monta de Ale, de 9 de julio, es el ganador de esta cuarta carrera. Segundo, Don Quiquín con la monta de Osvaldo. Ahí está bien. Ahí está haciendo su paseo, mil leyes, muchachos. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD, en Sensei tenemos la oferta que buscas. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por Padrillo Footdart temporada 2015. Footdart, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia. Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, 20 colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, esquina Corrientes.
Vasigalupo Hermanos y Fábrica de Premoldeados Esquina Rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol, entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03-777-460-839. Esquina Corrientes. Bueno, señores, se viene el clásico de la tarde. Ahí vemos el clásico de la tarde, estamos en pleno remate. Tres son los competidores. La gaucha de Goya, mi lady de Goya y mi rey. Son los tres competidores que van a estar corriendo este clásico aquí en Jockey Club Goya. Ahí vemos a Juan Arce con el remate a cargo de este gran remate aquí en Jockey Club Goya. Bueno, señores, ya finaliza el remate ya de esta quinta carrera clásico de la tarde. Tres son los competidores: la gaucha de Goya, mi lady de Goya y por supuesto mi rey de Bellavista. 300 metros de la distancia. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comporta en la pista este clásico de la tarde aquí en Jockey Club Goya. Bueno, señores, pueden apreciar ustedes con la monta de Osvaldo Cabrera. Ahí está Elegante Dash, este gran potrillo al cuidado de Tuni González, que va a estar corriendo aquí seguramente en septiembre, aquí justamente en esta misma pista, la gran polla de potrillo de Aras el Remanso. Tuni, bueno, el paseo previo, no lo que se viene, ya, bueno, un compromiso muy grande que para vos, bueno, de esto no te podemos enseñar porque sabes muchísimo. Bueno, ya se viene, nos falta, ¿cuánto falta ya para la polla? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. La verdad que faltan 6-7 meses, bueno, un potrillo que viene de doma y aprendizaje. Bueno, gracias a Dios, un caballo muy noble y muy manso. Y bueno, esperemos que fruto del sacrificio, él deje plamado la cancha, que puede llegar a ser un crack. Bueno, estuvimos hablando, no soy, la gente lo sorprendió por ahí cuando el potrillo salió a la pista, ¿no? Y a veces la gente se pregunta de quién es, bueno, en este caso, para que la gente lo puede estar viendo por televisión también, la elegancia de este gran potrillo, ¿no? ¿Y de dónde es? Bueno, nació en el Ara del Remanso, y bueno, unos patrones míos, amigos, y bueno, hoy figuro como dueño yo, bueno, a partir de eso esperemos que el caballo, el sacrificio humano que se hizo para que deje escrito acá en Goya. Bueno, ojalá Dios quiera que así sea. Bueno, nosotros estuvimos reflejando, ¿no? Y el estado que tiene ya, y bueno, faltando mucho, mucho tiempo todavía lo que va a hacer, ¿no? En este caso, del gran trabajo que lo van a hacer ustedes. Y bueno, esperemos que sí. Es un caballo muy noble, bueno, esperemos, falta mucho, esperemos que siga. Ahí estaremos nosotros. Bueno, Tuni, muchas gracias. Y gracias por permitirnos, en este caso, ser tu amigo también, porque bueno, un cuidador muy prestigioso como vos, poder estrechar tu mano hoy por primera vez. Y bueno, te deseo todo lo mejor y ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos si Dios quiere en septiembre o octubre. Muchísimas gracias. Thank you.
Bueno, señores, finaliza el clásico de la tarde. Milady. Milady, vieja. La ganadora de este gran clásico aquí. Espectacular carrera. Espectacular clásico. Vamos a la foto. Todo preparado ya para la foto de este gran clásico. Juan Manuel, bueno, de clásico no podemos hablar, pero usted, bueno, siempre acostumbrado a ganar clásico, y en este caso no, una buena carrera con estos tres competidores, bueno, por supuesto una ventaja muy amplia en el disco, ¿eh? Sí, se nos dio, la verdad que el otro día ya corrimos y le gané por una ventaja, digamos, razonable a paleta, más o menos. Ajá. Y bueno, y tuve varios desafíos. Ajá. Mano a mano, y yo quería correr una penca. Ajá. Y ahora salió de cuatro y uno murió hace dos días, y bueno, quedamos de tres. Ajá. Pero yo le dije que le iba a dar la revancha si le tocaba, por supuesto, ¿viste? Y bueno, se le dio. Se dio. Tuvieron la oportunidad de ganarle. Tuvieron la oportunidad, se le dio la oportunidad, como yo le doy a todos. Claro, pero no fue así. Le saqué una ventajita esta vez. Bueno, Juan Manuel, como siempre, felicitaciones. Y bueno, gracias por la nota y felicitaciones también a toda la gente que está con la yegua, ¿no? Y en este caso es un trabajo enorme, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo unos muchachos muy nobles, que tengo a Guille, que está con la señora ahí, que me cuidan y defienden todos los caballos del estudio, así que no tengo nada que decir de ellos. Bueno. Fuimos conformes y ellos son los que ganan, no soy yo. También al socio que es Luli, ¿no? No, Luli es el cabeza, digamos, acá. Ajá. Luli es el cabeza. Lo que pasa es que no le gusta salir en foto. Tampoco no le gusta hablar. No, y tiene miedo de romper la máquina, por eso no sale en la foto Luli. ¿Viste? Entonces, bueno, muchas gracias. Don Juan, muchas gracias. Le mando a Luli este mensaje, pasarle. Bueno. Decirle que yo vengo ganando con maletas. Bueno. Porque él quiere, yo que hay profesionales, yo tengo maletita que me trabaja, la llevo y le hago correr al maleta, no me voy a decirle. Y esto lo va a estar viendo por televisión, así que. Y bueno, y acá, yo así como le di el recupero a esto, me van de allá en la esquina que me ganaron también. Bueno, bueno, ojalá que así sea, ¿eh? Felicitaciones. Tingo, vamos para allá. Felicitaciones, Juan. Bueno, gracias a ustedes, muy felicidades. Gracias. Soy correntino, traigo en mi canto todo lo bello del Tarahui. Soy de los pagos del sol radiante, soy de la raza de San Martín. Con mi guitarra y una acordeona y el suave ritmo del llamamé, he de cantarle a los puebleros como en Corrientes lo suelo hacer. Quiero que sepan los que me escuchan que allá en mi pago está lo mejor. Y verá la llama, la misteriosa y la de... del ceibo en flor, ya pello la cuna de aquel que fuera soldado inmenso, gran paladín, y la morena gaucha patrona, la virgen noble de Itatí. Yo soy sencillo, digo en mi canto todo lo lindo del Tarahui, sus noches claras llenas de encanto, cual suave canto del Yerutí. Ya ven, ya amigos que aquí me escuchan, les digo a todos en mi curaje, que allá en Corriente todo es dulzura, como es el ritmo del chamamé.
conquista. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD, en Sensei tenemos la oferta que buscás. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por Padrillo Food Dart temporada 2015. Food Dart, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia. Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, 20 colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, esquina Corrientes. Vasigalupo Hermanos y fábrica de premoldeados esquina rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol. Entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03-777-460-839. Esquina Corrientes. Bueno, señores, con esta victoria de Navajita, nosotros nos vamos despidiendo de ustedes. Espero que lo hayan pasado bien como nosotros. Si pueden apreciar, ya llegó la noche aquí en Jockey Club Goya. Ya, como lo decimos siempre, ¿no? A veces esta hora ya no se puede trabajar. Bueno, hacemos todo lo posible de poder llevar hasta la última imagen a todos ustedes. Si pueden apreciar ya el atardecer y la noche ya, bueno. De esta forma nos vamos despidiendo de ustedes. Ojalá que lo haya pasado bien como nosotros. Será hasta el próximo programa de Esquina Tour. Seguramente lo estamos en Pueblo Libertador, en pista municipal, el domingo que viene. Así que, señores, un abrazo para todos. Depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando, y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo, va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera. ¡Ah!